La beta de Diablo 4 está más cerca que nunca, y en el último live stream de los desarrolladores, nos anunciaron que tanto en el Early Access del 17 como en la beta abierta del 24, podremos probar suerte y enfrentarnos a uno de los jefes de mundo. Allá va. Para los que no tengan idea que es un jefe de mundo, básicamente es un enemigo muy poderoso, con ataques increíbles y un daño devastador, por lo que es necesario ir acompañado de mucha gente para poder derrotarlo. Además, tiene un tiempo específico de aparición, solo aparece en ciertos días a ciertas horas. En esta oportunidad, podremos batirnos contra Java, The Pestilent, así que vamos a estar viendo algunos datos sobre el jefe y, más importante aún, cómo salir victoriosos del combate. La ubicación, por lo que sabemos hasta el momento, Java aparecerá en la primera región a la que tendremos acceso, las Cimas Quebradas, en una región conocida como el Crisol. La traducción obviamente puede variar. Se espera que aparezca varias veces los días sábados, tanto en el Early Access de la beta como en la beta abierta. Ahora sí, vamos al combate y su drop. Es necesario que vayamos acompañados con amigos, gente del clan, o esperar cerca del jefe a que aparezca gente para matarlo. El nivel recomendado para este jefe es el máximo existente en las betas, es decir, nivel 25. Cuando llegamos, hay un temporizador que nos va a permitir saber cuánto tiempo queda antes de que aparezca. Podemos usar este tiempo para prepararnos o invitar amigos a que nos acompañen. Si el evento ya está en marcha, no hay problema, podemos unirnos incluso después de que haya comenzado por un breve periodo de tiempo. Estas peleas son de una escala tan masiva que la cámara se aleja para tener una mejor perspectiva del juego. Esto confirma que estás en batalla. La vida del jefe estará dividida en cuatro secciones, las cuales marcan las transiciones entre fases y posibles cambios en sus patrones de ataque. Una vez que le quitemos por completo una de estas secciones, la flecha roja se invertirá hacia arriba, quedará de color gris, dejándonos saber que la nueva fase ha comenzado. A Java también tendrá una barra de stagger debajo de su barra de vida, la cual se irá llenando con el daño de control de masas que reciba. Una vez que esta barra se llene, vamos a tener 12 segundos para hacerle daño libremente, ya que el jefe quedará completamente aturdido y además va a recibir un debuff durante el resto del combate. En este caso, Java perderá las armas en forma de espada que tiene en sus brazos. Debido a que Java es un jefe de mundo, una de las posibles recompensas son los prismas, los cuales podemos usar para agregar socket, que son huecos, a nuestro equipo. Aunque no sabemos si este drop esté disponible en la beta, aunque seguro nos dejará un buen loot en el suelo, además de una grata satisfacción de victoria. ¿Cuáles son los ataques de Java conocidos hasta el momento? Ataques normales que suele usar es la saliva ácida. Este ataque lanza 3 gotas de vómito ácido y deja un área de ácido en el suelo durante 20 segundos. Mordida. Java va a lanzar 4 mordidas consecutivas hacia el jugador que estén dentro de su rango cuerpo a cuerpo. La última mordida tendrá una animación más larga y causará más daño. Ahora sí, vamos a los ataques poderosos. Estos ataques tienen mucho daño y pueden matar de un solo golpe, inclusive a personajes bien equipados. Para estos ataques, tendrán una animación previa, por lo que si estamos atentos, podremos evitarlos. Estos ataques poderosos son: salto. Java saltará sobre ti y te lanzará al suelo causando el debuff de derribo. Podremos ver cuando el jefe está a punto de realizar este ataque, ya que asume una postura de salto antes de llevarlo a cabo. No te quedes frente a Java en este momento. Segundo ataque poderoso, doble golpe. Este es un ataque de 2 etapas. El jefe hará un barrido de 360 grados a su alrededor. Luego hará el mismo patrón, pero esta vez será en 180 grados. Veremos cómo comienza a realizar su animación inicial. En ese momento, podemos alejarnos del jefe. Una vez que termine el segundo golpe de 180 grados, podremos acercarnos nuevamente. Y por último, vamos a su tercer ataque poderoso, Ground Pound. Java golpeará el suelo para tirarte hacia ella. Una vez que haya activado este ataque, ella va a atacar hacia el frente y hacia atrás, haciendo un daño masivo. El golpe que nos atrae no nos hará daño en sí, pero el ataque que ejecuta luego tanto a su espalda como enfrente, sí que nos hará daño. Una vez que nos dé con el Ground Pound, hay que intentar alejarse rápidamente.
todos los ataques están relacionados con el veneno, por lo que es buena idea comprobar nuestra resistencia al mismo, así como intentar hacer daño con otro tipo de daño que no sea veneno, ya que esta podría ser inmune o muy resistente. Esto es todo lo que sabemos del jefe de momento, así que intenta agruparte con gente para ir a la casa de este formidable enemigo en la beta. Recuerden que el jefe tiene horarios de aparición y solo estará disponible los días sábados. No importa si solo puedes jugar la beta abierta, ya que también estará ahí. Ahora sí, gente, quiero que me digan, ¿qué opinan del World Boss? ¿Qué opinan de Ayaba? Ojo que tiene sus mecánicas, tiene sus cosas. Me encanta esto de ir por un boss, así un World Boss masivamente con la gente, que se aleje la cámara, que te muestre todo. Me gustó mucho este World Boss, también la pude probar en la beta cerrada, es bastante, bastante divertido. Quiero que me dejen sus comentarios, ¿qué opinan de Ayaba, de Pestilent? Así que sin más, acuérdense que voy a dejar acá mismo el Discord para que se puedan unir al clan y que puedan tirar este boss en grupo y ir preparándonos para lo que va a ser su lanzamiento en junio. Acuérdense que tenemos 200 y pico de gente que ya está anotada, así que no se queden sin lugar, que va a ser por orden de llegada. Y otra de las cosas, tenemos la página web de Diablo4Hispano.com, que estamos desarrollando el sistema de build, así pueden compartirlo con sus amigos, ahí mismo votar las mejores build. La verdad que estamos desarrollando, está quedando hermoso, así que sin más, acuérdense que pueden apoyar también ahí, que tienen todas las noticias de Diablo 4 al día. Y otra de las cosas también, tenemos el portal de noticias Mundo MMO, que también lo voy a dejar en la descripción, que es, estamos a pleno, estamos a tope, que tiene las mejores noticias de todos los MMORPG y de otros juegos también. Así que, sin más, acuérdense también que les voy a dejar el Discord de Diablo 4 Hispano, que para todos los diableros, van a poder postular su clan, van a poder hacer hablar de Diablo. Es todo Diablo ahí, estamos por llegar a los 1000 miembros, no se queden solos. Así que, ahora sí, quiero que me digan sí o sí qué opinan de Ayaba, qué opinan de sus mecánicas, si son divertidas, si no, obviamente que estaría bueno ya cuando estemos jugando ahí. Así que nada, gente, mucho hype y los veo hasta el próximo video. Muchas gracias, gente.